man, this is DJP, the Remix Perfectus, the backbone of Rough and Tough, el mismo Chef P de los Gordos Monchis. Estamos en directo hoy, estamos en Puerto Viejo, en Talamanca, Limón, Costa Rica. Como se ve allá atrás, tenemos al señor Kent South. Big up, you don't know. Well, people, we're going to eat something nice today, you know. Remember me. Español. Vamos a comer algo rico hoy, ¿me entiendes? Porque usted sabe cómo es el estilo acá. Es puro style. ¿Qué tenemos en el menú para hoy, Mo? Hay un poquito de fish, fresh fish. Pescado. ¿Qué tipo de pescado, Mo? Que le dicen el barracudo. Barracuda. Barracuda. ¿Cómo vamos a cocinar esta hora, Mo? Y a la leña. Un coquito. Mantequillita, ajito, chile panameño, you know, flavor, Caribbean flavor. Sabor. Make you strong. Strong, oh. The strong man. Por supuesto, tenemos las hierbas. Las hierbas. Cookies. Las hierbas, por supuesto, para empezar, ¿me entiende? Pero usted sabe cómo son los gordos monchis. Uno tiene que estar en viajado. Y aquí tenemos el Caribbean style, el cooking style. A la leña hoy. Original, straight back from Guayaba. Guayo. Es que quiero que conozca el Caribe. Pa' que sienta la vibra se active. Place locked down and never pop down. Pa' que sienta la vibra se active. Well, you have a mad vibes and a mad soul. Cuando llega conoce mi mundo. ¿Cómo es Ken? ¿Qué tenemos de todo? ¿Orgánico todo? Todo orgánico. Organic flavor. ¿De la finca? ¿Qué? De ahí nomás, del patio. Todo el bananito, véalo. Natural green. Fat enough. Pausa. Yes. Well, el bananito, el platanito, un pintoncito, a sancocharlo, usted sabe, vamos todo healthy, vamos todo al natural and healthy. Yes, sir. Fast meaning and fast cooking. Okay, ya tenemos algo hirviendo con chile panameño de una. Cebollita. Cebolla, tengo cebolla. Y chile dulce. A ver si hay chile dulce. Una y una, con eso, we're good. Alright. We're good. Yeah, fresh. Fresquito, man. Fresquito, yo sé la blood. I mean, fresh fish. Bam, 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 bam. Cookie, we're gonna do it. Ha, boyo. Es parte de la cocinada, ¿no? Esto es la inspiración principal del Mr. Señor Chef Kent. You know what I'm saying? Without this, okay. ¿Ven esto? Con esto conseguimos la leche y con la leche empieza la magia. Oh. Coco, eso entonces. El más bonito, el más famoso, el que todo el mundo desea y que nadie lo olvida. Coconut. ¿Dónde está el coco? Aquí lo tenemos ya procesado. Rayado, está rayado. Nada más vamos a hacer el último ingrediente mágico con el agua, mezclarlo, procesarlo y de leche. Que sabe. Yes, Tolebri again. Yo no sé lo que van a hacer porque acaba de llegar, nada en otras. Pero definitivamente voy a monchar. Pausa. ¿Qué es? Pulpo. Barbacoa. Barbacoa era así pulpo, ¿eh? Uh-huh. Barbacoa y pulpo. Uh-huh. Boom, bang. Sí, man. Bueno, damas y caballeros, hoy a mí me tocó el trabajo más difícil. Yo soy hoy el catador. Do
Ahorita mismo acabamos de agregar el banano para que se sancoche con la cáscara. Done. I like it. Old schooler, brother. Voy como Roman. Ve todo lo que hay en la mesa. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ven. Vamos a ir, vamos a ir. Bueno, le voy a dejar el puro a los boys porque yo son los intermediarios. Man, just drop some more chile panameño. Get it spicy, you know? Español, español, español. Un poco ¿cómo es? De chile panameño para que pique y arde. Sal del Himalaya, dicen que vino, no sé dónde vino. Pero... Sal marina, la más fina. El rosado es. Yeah. The pink one. Ooh, yeah. Unas cendijitas del lado de la piel, unas cendijitas del lado de la piel para que se cocine un poco más rápido. Sal marina. Una pinche, una de esas. Segundo. En realidad, ¿qué? Es como bien sencillillo el condimento, ¿verdad? Bien sencillo, no lisano, nada de bomba, nada de consomé, pollo, Maggi, MSG, como dicen los gringos. No tiene nada de Babylon System. Curry, si lo tiene cúrcuma, natural lo puedo usar. Ahorita usamos ese colorcito y ese... Saborcito al curry, un poco de Indonesia, Indian spice. All right, we almost there, brothers, we almost there. Me say me need some Irish Mars and some peanut punch. Some strong back make a feel that punch. Me say me need some Irish Mars and some peanut punch. Some strong back make a feel that. Me say a little run down in a me system. Me ready for me big day. Me say me need some Irish Mars in a me system. Me ready for me big day. Guinness line up in a me system. You know me want me big day. Some black beer punch in a me system. My bomb. Are you ready? Tengo papelitos, ¿qué más tienen aquí el arroz? Bueno, aquí el pulpo ya está templado, pichaseado, ensuavizado. No lo... Siempre él suelta la piel cuando se lo hierve. Entonces yo lo pongo en el hielito para disque asustarlo y entonces no pierde la piel, sigue el color del pulpo. Se ve, está suavecito. Sí. Entonces, en teoría, esa vara ya está cocinado. En teoría, se lo puede ver así, boquearlo ahí. ¿Se lo hace con mucha presión? No. Guay. Yo solo hiervo un toque. Yes. Es que mucha gente no sabe. Ah, no sé, hay que hervirlo o hay que agarrarlo. Hay personas que agarrarlo. Picha así. O si hay no que bajarlo, pam, pam. Bam, hay que pegarlo. Bam, 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 bam. Sí, es que no, tiene que saber cómo cocinar el pulpo. O sea, antes de realmente ponerlo a cocinar hay que hacerle un brete. Sí, el asusto, le dicen. La bofeteada. Sí, uh-huh. Toca
lo saco, lo caliente y lo pongo en hielo de una vez. Se los puede tener ahí, lo puede tener en la parte de abajo, cuando quiera hacerse algo nada más. O cevichito. Porque ya está un tender size. Son solo con limoncito. Usted sabe, le echa todo el vinagre. Bam, bam, bam. Boom, can, boom, boom. Can. Ya no like it too much the secret, dime no. No, 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 no. Ey. Macho. Me está poniendo bien todo. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Pues está agarrando, está agarrando. Sí. Tome la toleo. Pausa. Ahora ya casi está. Y por supuesto, no están patrocinando oficialmente, pero como somos todos ticos, al final de cuentas, mantenemos siempre cuatro plumas en la zona. Y eso es culpa de Boyoy aquí. Bueno, aquí tenemos el coco, le vamos a echar un poco de agua para allá. Procesar la leche y lo tiene ahí está. Ya con esto, ¿usted lo va a exprimir o qué? No, yo creo que lo va a hacer Kent. Ya con eso vamos a exprimir la leche de coco, un poco de press, and we get the right milk, the real thing, el ingrediente X. Y entonces hay que masajear la leche. Ah, usted lo va a hacer, maestro. El maestro me trabó, yo, el maestro me trabó. Primero déjemelo ahí y es que no hago, ahora me sale con la bar. Vamos adentro a conseguir el gel. Oh. Primero tiene que masajear el coquito. Primero tiene que sanitize y mande. Ya me la sanitice. Ya, 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 ya está hecho eso. Ya está ya, todo ya. Limpio las manos. Next, you're massaging, pum, pum. Mm-hmm. Ajá, you know, you have to get, make it juicy, make the milk pulp out, you know what I'm saying? Oh, God. Oh, God. No, oiga, ese mal vio que le va a meter la lengua. No meta la lengua. No. Pasen un poquito de eso para probar. Si no, this man is ready. Ya, los bananos están listos. Los bananos están listos, sancochaditos, saladitos, con el platanito. Todo lo que tenga leche está aquí. Todo lo que produce leche está aquí. Entonces, ¿qué más afrodisíaco puede ser esta comida? Digamos, ¡Woyoy! You know it, my brother. So, tengan cuidado. Y si me ocupan, simplemente me llaman. Call me, dial it. Yeah. Siguiendo el ingrediente X. Un sello a la hora, cuidita aquí. Primero no, primero eso. Error. Bam bam. I have more inside of anything. Sounds good. Man, I need something here. Give it to that process. Then it's gonna clear. Yes, man. Ellos estaban así. Se les acabó al vuelto. Ya ven el sello. Se selló. Es el sangre que me inyecta.
DJ, reviéntale la mezcla y dale volumen pa' que baile la maestra. Yeah. That girl hotty, like fresh patty. See Miss Patty, hotty see that catty. Mmm, come here, happy deliver that cocky. Make her pum pum well happy. Porque ese ya me tiene. Porque ese me camango. Fam, she say, she ball for your mother. Tolebrio me de happy de saga. So me say, ooh, si don't have money, me say, ah. Partimos un poco de pulpo, cebollita, chile dulce, volvemos a la salsita, a drop of that, del pulpo, pulpito. ¿Qué tenemos en el fuego? Ajito y mantequilla. Margarina, margarina, no más. Tienen la plata para la mantequilla buena, güey. Nosotros vamos a lo Caribbean style. Déjala venir y baila. Déjala venir y baila. Déjala venir y baila. Long time in a you no dance. Me come from my shoulder, please. Déjala venir y baila. Déjala venir y baila. Sometelo no se pull up silenta. Ese es aquel que me incheca. ¿Qué es lo? Gordos Monchis, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Ah? Gordos Monchis. Gordo. Gordo con amor. Eso es el coco, leche de coco. Bueno, era un vibe ahí, en que va quedando el trash ahí, entonces no había que colarlo todo de una vez. Entonces, ¿cómo se llama este plato, Mo? Esto se llama... ¿Qué es tu ras? Ya, yo digo barbacoa. En una salsa de coco de pulpo. Yeah, boy. Yeah, boy. So, I'll give you a name. You ever have a name? You ever give it a name? Give it a name. Give it a name. Okay, let me think about it. ¿Cuál es su especialidad, mo, como cocinero? Realmente yo hago de todo. Parrillas, sé cortes de carnes. Oh, man, está temblando, ¿no? Hago cortes de carnes, parrilla, puedo hacer mariscos, puedo hacer sopas, puedo hacer ensaladas. Sí, en la horneada, al rato la horneada de pijarme, sí, pero no. La horneada, no mucho, pero puedo aprender. Especialidad en todo. Todos los gustos, tamaños, colores, sabores. ok. Está vacilando mucho a eso. Pero no, ¿qué nombre le ponemos? Ese puede ser un stew down. Un barracuda stew down. Because it's not a rondón. Everything is on the side. See it? Stew down fish. Stew down fish with octopus. We can do a stew down fish with shrimps. Stew down fish with lobster. Stew down fish with some whiskey. Oh, a drunken snapper with some shrimps. Toledo again. Yo no sé contar. Cero estrés. Amén. Play that tune. Necesito mi medicina. Play that tune. Algo que me cambie el clima. Play that tune. Necesito mi vitamina. Play that tune. Necesito algo. Déjate llevar. Esto es dándole al sancocho un saborcito. One more pepper if you need it. Yeah.
¿Qué le metemos ahí? Chile Panamá, para que se sienta cuando entra y cuando sale. Sal. Ya, buddy. Un poquito de curry y un poquito de pimiento. No tienes el control, que la vibra positiva haga su rol, que Dios te guía, deja que te haga lo mejor. Prepárate que hoy es tu día. Yo siempre hago suficiente. Dolero me está diciendo que solo cocina para una persona. Yo no puedo hacer eso. A mí no me enseñaron eso en la casa. Lo que cocinaban, que sea que coman dos. Nunca sabes si va a pasar pi por ahí al chante. ¿Ah? ¿Usted me entiende? Uno nunca sabe. They never yet know who come in. You are cook for one, you cook for five. Estamos mier. Estamos ready, ya. Yeah. In the octopus, man. Se sabe que la hora está buena, si ya todo el mundo está ahí ya, just esperando ya. ¿Sí? Todo el mundo en el círculo, nada más ya. Como dirían los franceses, ¡mira cómo brinco! ¿Qué pasó con la? Ahí se acabó, güey. Mira el bananí, mira el bananí. Tenemos los mosquitos ya. ¿Mm? Ahora para comer para ellos también. Voy explicando lo que hay allá. Están los plátanos. Platanito. Verde. Pintón, no maduro, maduro. Banano verde. ¿Mm? Mira cómo está. Suavecito. ¿Mm? Está como para un puré. Vamos a darle un poco de caldito aquí al sancocho. Tasting time now. Who's ready for it? Pausa. No, está pichis. Anyone alemán que ande, yo no quiero. Ah, yo. 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 Ah, ¿verdad? Eso es un Monchis. Hola, Nico. Rapidito. Bien riquito. Hola, ¿cómo hueles ahora, Kila? Esta ahora huele mad. Mad con T. Mad con D. Mad. Doble D, doble D. Doble, triple D. ¡Oh, Kila! Triple D. Ayuda. Dígale, güey, ¿cómo huele eso? Ya le voy a decir cómo sabe. Kila, no te da. ¡Ay! My God. Eso está puro María Pepa. Ey, está increíble. Ey, mis respetos al cocinero. Ma, está increíble esta vara. No, esto, no es porque estoy, no estoy fingiendo aquí. Esto está bueno, mop. Pincho está. Puro Caribe, pa. Excelente Caribe, está esto, sí. Yeah, big up los gordos Monchis. Gracias por la oportunidad. You know, this is Kent, antiguo Maxis, o siempre voy a ser un Maxis. Si me quieren contactar, ahí va a estar el número. Cuando están aquí por la zona, llego a donde sea, montaña, con caballo, con el burro, el buey, no sé. Pero llevo todo orgánico y listo, del mar
de la tierra o mar y tierra, como quieran. Bam, you don't know. Bam, bam, boom. Taste it, man. Mhm, mhm. Sabe fatal, usted no quiere saber esa. Not really. Yeah, man. It's just a plate, though. Mm, not good, not good, not good. Mhm. Uy, uy. No, no. Hasta los huesos me quiero comer, pero. Man, le pesé el plato un ratito, man. Creí que se la. Pensé que me lo había regalado. You mad, control de.